competencia en duelo, segunda competencia por 200 puntos amarrados. Los competidores tendrán que partir totalmente extendidos en la colchoneta, enganchado al mosquetón al arnés, y al silbato comenzarán a subir solamente jalando la cuerda que ellos tienen en sus manos. El primero que llegue a la campana y la haga sonar ganará el duelo. Ahí está, así que acá no hay tiempo definido. El gracias, tiempo, juez. Chicos, lo marcan ustedes con su velocidad, con su rapidez. Llega nuevamente la hora, Dani. Segunda competencia de la tarde. Llegó la hora. Que es la primera competencia, el primer duelo recién de esta segunda competencia del día. Y ya mientras Rodri va festejando, vamos ya con la convocatoria al segundo duelo. Duelo de gladiadoras, Steffi por el equipo rojo, Carol por el equipo amarillo. Ambas gladiadoras también que ya se están ubicando con todos los servicios de seguridad. También ahí está Rodri que le va asistiendo a la compañera. El capitán que siempre está chequeando todo, al pie del cañón. Rodri anda súper atento. Le siento muy parejo a este duelo, ambos gladiadores así, con toda la furia, con toda la energía. Los señores jueces dan el ok, estamos ok. Este duelo entre Isaac y Lucas arranca cuando decimos 3, 2, 1, calle 7. Se prepararon, sabía que este duelo iba a estar muy parejo porque ambos tienen el mismo nivel y la misma destreza física. Siguiente duelo de gladiadoras, ya vemos preparándose a Gaby por el equipo rojo, ambas nominadas, y por el otro lado Nicole también por el equipo amarillo. Dos gladiadoras que están en nominación y que no solamente están defendiendo el puesto y el punto para su equipo, sino están defendiendo también recuperar la camiseta de sus respectivos colores. Exacto, todo muy lindo, pero hoy tenemos que conocer a así que estamos listos. Esto arranca cuando decimos 3, 2, 1, calle 7. Dos tremendas gladiadoras están batiendo a duelo acá en calle 7. Esto está demasiado parejo, increíblemente. Nicole empezó ya a tomar un poquito más de ventaja, pero Gaby es imparable. Se acerca, Dani. Ahí está Gaby que está a punto de dar la campanada.
Efectivamente es así. Gaby logra dar la siguiente campanada para el equipo rojo y Nicole estuvo ahí. Estamos viendo la repetición. Mirá qué parejo estaba. En un momento parecía que era Gaby, en un momento parecía que era para Nicole y finalmente el equipo quedó para el equipo rojo. Impresionante es la gladiadora Gaby y ya se preparan Ángel y también Omar, señor juez. Mauro, una pequeña aclaración y para evitar susceptibilidades ya para la gente que está en casa y para los mismos competidores, porque comienzan a decir que un lado está más alto que otro o una polea está más rápido que la otra. Hicimos intercambiar ya para que lo hagan, para que se den cuenta que las dos poleas y los dos juegos están completamente iguales. Tienen las mismas condiciones. Tienen las mismas condiciones, la misma cuerda y la misma polea, y ahí están los resultados a la vista. Perfecto. Importante aclaración del señor juez. Me encanta, me encanta. Siempre hay que aclarar para evitar cualquier tipo de susceptibilidad o confusión. Hecha esta aclaración, vamos a continuar en este caso. Ángel, que se está preparando. Omar, también. Mauro, mejor dicho, se está preparando para darle un punto al equipo amarillo. Mauro versus Ángel. Esto arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle! Sacar Ángel para el equipo rojo, lo dejó atrás en este caso a Mauro. Ángel se encargó de arrasar y ahí lo vemos festejando también. Increíble, Ángel quedaba el punto para el equipo rojo y bueno, Mauro lamentándose también. Atención a esto, atención a esto, una rabia. Mauro, te vimos como muy tenso. A ver, a ver, ¿qué pasó, Mauro, en esta competencia? No, la verdad que estoy un poco nervioso porque otra vez cometí un error y Ángel aprovechó ese error. ¿Cuál fue el error que cometiste, Mauro? Es que zafé 2-3 veces la cuerda. Creo que si no pasaba eso, iba a ganar el punto. Bueno, ahí, y Ángel que te tiró el besito de eso, ¿te llega a molestar eso, Mauro, o ignoras totalmente? No, nada, ignoro como siempre. Le ignoro totalmente a la gente sobre ella. Mauro, gracias, fuerza, Ángel, que la competencia sigue. ¿De dónde lo que sacaste ese saludito, andar tirando besos por ahí? Nada, no es nada, no es nada personal. Para que le pongan más ganas la próxima. Es su marca registrada, me parece. Con el besito, nerviosa me pone cuando tira.